¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Miren, ya destruimos otra vez el poderoso Audi. ¿Qué pasó? Ni has empezado, ya te cansaste, ya calzaste. ¿Y qué estamos haciendo ahora? Quitar rines. Amigos, hay mucho sol, solo quitamos dos rines, ya nos cansamos. Ahí está el rim. Vamos a darle, amigos, vamos a darle recio a este pequeño vlog. Va a ser un pequeño videoblog. Y pues ya saben cómo se pintan los rines, pues si por si no saben, pues ya saben, aquí pueden aprender bastante con nuestras travesuras. A ver si nos queda bien, amigos. Ya saben, no somos expertos en ese tipo de cosas. Nosotros hacemos pues lo que hay, lo que entendemos, lo que vemos ahí en los videos, todo lo que puede salir mal, nosotros lo hacemos. Divertirnos un ratito. Vamos a empezar a hacer la pintada y acompáñenos a ver cómo quedan estos poderosos rines, a ver el cambio del Audi. Bueno, vean cómo está así, vean qué color están los rines, amigos. Están medio plateados. Lo vamos a poner un poco más oscuros para ver cómo queda la combinación con los calipers rojos. A ver qué tal se ve, amigos. Bueno, amigos, ya tenemos nuestra lija 600, amigos, porque solo vamos a darle una pasadita nomás para quitar el brillo y para que agarre la pintura. Vamos a lijar. Lijamos todos los rines que tenemos. Ahí pues se supone que yo voy a grabar nomás, amigos. Ya saben que yo solo me hago tonto, pero la neta, como hay mucho sol, nos puede dar insolación y vamos a acabar rápido. Entonces lijamos, amigos, pintamos, vamos a ver qué tal. Vamos a grabar aquí la lijadera. Tú puedes, ya pronto acabas. Voy a ponerme a lijar porque si no, no vamos a acabar ahorita. Te seguimos, hacemos una pequeña lijadita. Vamos a pintar rápidamente, debemos de acabar en una hora. ¿Cuánto tiempo va a acabar? Creo que en una hora. ¿Cómo no? No manches, si me llevó media hora solo bajar las dos llantas. Bueno, amigos, una hora y media por la bajada de llanta. Entonces voy a lijar y ahorita nos vemos. Ya terminamos de lijar. Ya solo dimos, como le dije, solo una pasada así rápida. Vamos a limpiar para quitar el exceso de agua. Y ahorita vamos a pues ya aplicar la pintura. Vamos a empapelar también. Ahí conseguimos unas cartas, amigos, porque pues no tenemos periódico pues para empapelar toda la llanta y que no se nos manche nada. Entonces, con unas cartas, lo que vamos a hacer, ponemos todas las cartas y pintamos. Bueno, mejor ahorita les muestro cuando estemos poniendo las cartas para que vean cómo vamos a pintarlo y para que vean igual el color que le vamos a poner a estos rines, a ver cómo quedan, a ver si cambia. Oye, amigos, miren, fallamos acá, nos faltó, pero pues aquí próximamente se le va a poner su tapa, así que no hay tanto problema que quede feo acá, porque va a ir la tapa. Ya vamos a empezar con la pintadera y ya pusimos lo que son las cartas para que no manchemos la llanta y vamos a pintar a ver cómo queda. Ah, y el color, este va a ser el color, amigos, a ver cómo va a quedar, a ver si queda bien, a ver si queda mal, y ahí te lo van a ver. Entonces vamos a pintar a ver cómo queda. Amigos, ya terminamos de pasar la pintura, vean cómo queda quedando, pero está un poco opaco, entonces ahorita vamos a pasarle un poco de transparente para ver qué tal queda. Ya la pasamos acá al sol, vean cómo se ve, brilla bastante ahora sí. Se veía medio opacón, pero ya con el transparente, la verdad se ve muy bien. Ya tenemos dos pintados y nos va a faltar dos para ver ya cómo va a quedar este poderoso. Ahorita vamos a montarlos porque no tenemos más troncos para seguir calzando el carro. Entonces vamos a montar estos dos y quitamos los otros dos que nos hacen falta. Ya pusimos el rim, estamos poniendo el otro. Miren qué tal se ve. Sí dio un buen cambio, amigos, se ve mucho mejor que como estaban antes. Bueno, amigos, nos cambiamos de lado porque ahí no estaba pegando el sol, pero ya se viene la lluvia, se está nublando. Entonces miren cómo quedó. Se ve bien. Un poquito más oscurito. Aquí estamos nuevamente lijando los rines. ¿Cómo viste? ¿Cómo te gustó? ¿Qué pasó? ¿Qué te pareció? Sí me gustó. No, no me desagrada. Pero sí siento que sí quedó un poco oscuro el rin. Pero no está mal. Le doy un 8, 9. Tú querías más clarito, ¿no? Un poquito. Pero es que está muy claro. Pero algo intermedio. Vamos a seguir lijando acá. De este lado, bueno, ya está el desastre aquí. La calzación y aquí vamos a seguir lijando. Ya nos falta menos, amigos, para seguir
con la pintura. Entonces tenemos que dejar y le damos recio con la pintura. Llegó la hora de pintar los últimos, el último par de rines. Ya estamos poniendo lo que son las tarjetas para que no manchemos la llanta. Está recio, vamos rápido porque nos va a cansar la lluvia y no queremos que queden feos. Es el último que nos falta. Vean, no sé si se alcanzan a ver, de ese lado ya está puesto los dos. Ahí está el otro que ya está en el sol para que se seque. Y ya tenemos aquí el último rin, amigos, que estamos haciendo la pintación. Ya mero terminamos con esta pintura de rines para que vean cómo quedó el cambiazo de el Audi. Bueno, amigos, hemos terminado ya con la pintura de los rines. Miren qué tal quedó. Les muestro por acá. Vean la chulada. Se ven bastante bien los rines. La verdad que sí dio un cambio en que sí nos gustó. Resalta más los calipers que se le pintaron de rojo. Están un poquito sucios, pero ya luego vamos a dar una buena limpieza, amigos, y un retoque porque sí quedaron muy bien, amigos, la verdad. Excelente trabajo de pintura. Nomás ocupamos una lata de pintura y una lata de pintura, pero de transparente. Y quedó perfecto. Pero miren esa chulada. Ah, amigos, lo siento, pero no quitamos este. Me gustaron, al final de cuentas me gustó bastante. Y un toque un poquito más, como que más agresivo, más lindo. Vamos a ver en la noche cómo se ven, a ver si no queda un poquito más oscuro. Vamos a conseguir las tapitas que llevan. Hay unas tapitas que llevan que van... Tiene como los 5 bracitos. Por ahí las vi ahí publicadas y ya saben que siempre nos salva AliExpress. No están caras. De hecho, me costó más cara la pintura de los rines que el espaciador que pusimos en el video anterior. Compré 2 latas porque alguien me dijo que no iba a alcanzar con una. Yo le dije, sí alcanza con una. Cada lata vale alrededor de 256 pesos. Con una lata te alcanza súper bien. La verdad que quedó bien pintado. Todo quedó perfecto. No era lo que realmente pues queríamos. Que queríamos un poquito menos oscuro. Porque habían dos tonos y estaba indeciso. Y ya dije, ah, pues vamos a llevar este. Ah, no, ya me acordé. Había solo uno del otro tono. Pero quedó bien. Me gustó bastante. Tal vez a la próxima lo veamos con un poquito de suelo. Quién sabe. Pues bueno, amigos, yo creo que hasta aquí vamos a dejar el video de hoy. Nos despedimos con esta poderosa toma de, miren cómo quedaron los rines, la verdad chulada de rines como quedaron. Ahora sí que nos despedimos, nos vemos a la próxima en un próximo video. Ya saben dónde estaremos haciéndole desastres a este Audi, a otro carro, comprando carros, destruyendo carros, no sabemos, pero ya saben que algo con los carros. Ahora sí que nos vemos a la próxima, amigos, bye.